¿Qué sí, fue? Cierto, cierto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te llama la atención de Claudia? Sí, me gusta. Me gusta cómo debate, cómo presenta sus ideas. Buena personalidad. Sí, sí. Y aparte es linda, ay, es linda. También te hubiera gustado que se haya declarado a ti, por ejemplo, en el caso de... y que haya salido contigo, claro. No. Lo que pasa es que yo tengo una bella y bonita Alejandro, historia con Mariela. ¿Quieres ser mi novio? No. Una experiencia única. Seguro. A mí no me ha pasado eso. Sin duda. ¿Te hubiera gustado? No, yo me puse contento por Edgar. ¿A vos se te han declarado? No, pero a ti. ¿Te hubiera gustado a ti en lo personal? Alejandro, que se le declaren y le digan, Alejandro, ¿quieres ser mi novio? Porque Mariela te hubiera dicho, Alejandro. Sería bonito una Mariela diciéndome, ¿quieres ser mi novio? ¿Estás de...? ¡Ah! Por eso fue. Ay, es una bromita. ¿Qué es? Tan bueno. Cuando yo hubiera dejado que Melissa fuera... Mano, que yo no quiero hacer salir ahorita. No quiso entrar a grabar. Todos están así, mira eso. No quiso entrar a grabar. Y bien hecho está. Perfecto. Mientras odio, te estoy dando un abrazo. Líneas del speech de Melissa sobre el contenido que hace aquí adentro, desde antes de que tú aparecieras o existieras en este programa, ella ya traía ese speech y no lo decía por nadie ni para aludir a nadie. Tú llegas y tristemente, pues no sé, es tu profesión, es tu manera de vida, todo bien, se respeta, pero ella también tiene su, o sea, ella tenía ese speech desde antes. Eso me incomoda, tú al saber, lo sigues repitiendo de manera más agresiva, eso es lo que yo me he dado cuenta. Que seguramente sí. Exacto, entonces, ¿cómo tú vas a decir en el programa pasado, ay, es que yo me siento atacada, tan, 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 tan? Híjole, es que eso no era por ti, vuelvo a lo mismo. No es por mí, lo estoy diciendo en general. Te sientes atacada, pero tú eres la primera persona que atacas a otras personas en la casa que ni te han hecho nada al principio. ¿Me entiendes? ¿Tú lo dices por ti? No, lo estoy diciendo en general. No es ni por Chile, no es ni por mí, ni por la planta, es en general. ¿Cómo tú vas a decir? Creo que es similar a lo que pasó con Ricardo. Por ejemplo, Ricardo vino y atacó a todos y bueno, y se puso mal, obviamente, ¿no? Porque se metió en problemas. Usted no puede exigir respeto si usted no lo da. No te estoy hablando a ti, te estoy hablando en general. No me pidas a mí respeto. Pero es que vamos a ser sinceras, Jessica. Aquí nadie respeta a nadie. Ven acá, Jessica. ¿Yo me metí en algún problema con alguien cuando yo llegué a la casa? No, recién llegaste. Ah. Como que cuando empezaste a ver cómo iba esa canción... Tú empezaste a cantarla de tu manera, que era la manera de Shirley. No, fíjate, porque yo no me dejo nublar la vista por nadie. Yo me di cuenta de las cosas que estaban pasando, de las cosas que escucho, literalmente estando en la casa. ¿Tomaste partido, Gillian? No, literalmente estoy escuchando cosas, estoy escuchando comentarios al aire que yo digo, contra, a mí no me gustaría estar con un grupo de personas que sea tan oscuro. Pues, obviamente me tomo con mi parte que no son cosas negativas. A mí no me gustan esas cosas. Pues es que yo te puedo decir que Melissa es una persona increíble y que cero es la persona oscura que parece, güey. Y es la persona más sensible, pues fíjate, empática y linda que hay en el mundo. La Melissa que yo conocí es así. Claro, porque ustedes quieren conocer esa parte de Melissa. Pero es que yo la conocí a ella normal porque ella trató de tirarme y todas esas cosas desde el primer día. Cuando yo dije eso, ya ella pensó, ay, espérate, Gillian me contestó esto, ahora tengo guerra con ella. No, nunca era así. Gilly, cuando eso pasó, ¿quién habló contigo? Yo. Yo te senté y te dije, mira, chiquita, ven, siéntate acá. Yo te voy a explicar cómo es Melissa y ojalá no te lo tomes a pecho porque te vas a buscar un p*** que no necesitas en esta casa. ¿Te lo dije o no te lo dije? Correcto. Te dije, trata de entenderla desde los ojos de que ella es un personaje. Pero es que... y ella es así. Me lo vas a pegar. Aquí, pues, este es nuestro lugar. Mira, nuestro príncipe Miguel. Este deberías pegarlo tú allá, ¿no? Me diría que peguemos este. Ok. Este. Son muchas. Ay, mira, el maravilloso mundo de Andrés. Yo estoy así, mira. Así. Yo no me he metido ni con Gis, ni con Gris, ni contigo, ni con Shirley, güey. Sí, yo con Shirley tengo tregua. Te lo digo yo. Y hasta que ella no suelte el primer... yo no voy a dar donde mante. Pero ha habido roces. No, entre Shirley y yo todavía. Escucha, Ricardo, escucha. Oye, Ricardo. Qué feo. Ricardo, tú hay que venderte una manzana como los puercos de Puerto Rico cuando lo ponen a la panadería, loco. Por eso que le atamos, le solemos atar y eso. Oye, Ricardo. Pero a él le gusta, le excita el problema. ¿Te puedo pedir un favor? Fetiche. ¿En serio? Es un fetiche. Igual,
El punto es que yo me estaba dejando que se mataran porque se supone que ustedes lo bañan, güey. Pero yo te voy a decir algo. Ese día sí me molestó muchísimo la actitud que tú tomaste porque esto ya se trata de otra circunstancia. Ya no es dentro del reality, en camerino. Esto ya es algo muy profesional, güey. Hay que respetar el trabajo del conductor, hay que respetar las cámaras, hay que respetar al público, hay que respetar a todos los demás. Y eso fue lo único que a mí me molestó. Y te dije, porfa, no le faltes el respeto, güey. Ya si después, cuando apaguen cámaras, le quieres decir, va, dale, güey. Pero hay momentos, Gilly, hay momentos. Entonces después en la gala no lleguen a decir, es que todos respondemos a provocaciones. Aquí todas respondemos a provocaciones. Y no hay una mujer en esta casa que no haya sido provocada o que no ha sido amedrentada por las compañeras. Entonces, aquí nadie es víctima, güey. Aquí nadie tiene la culpa. Aquí hay una dinámica de que es esa. Estarse tirando todos los días, güey. Es esa la dinámica. Sí, ya viste que está cuando llega. ¿Afecta mucho pero, que te siga en redes sociales? ¿Cómo te consta que no te ve? ¿Sigue a gente que te parece importante? Ah, oh, okay. Oh, ¿quién? ¿Quién le parece importante? Ah, no importa. ¿Quién? Sabía que le iba a sacar en eso te responde momento. A ti mismo. Graba esto, graba esto. No es lo importante a quien siga, lo importante es, ¿te escribe? Te parece importante, pero sigue una gente que parece bien importante. ¿A ti que te da seguridad de que no ve tu Instagram? No ve porque como él me tiene oculta sus historias, tampoco se merece ver mi vida. Ay, también. Ah, tú lo ocultas. El cumpleaños, como no tenés idea. El pastel era el poder del amor. ¿Sí? Era el televisor del poder del amor. Hay personas que sí se han sentido como que... Ella escribe, al inicio del que empezó, las parejas las escribían un papel a mano. ¡Wow! ¡Qué fan! Ella me quería para vos. ¿Ah, ella sí? Me quería para vos. Ella decía, Mariela, o sea, ella es la mamá de mis mejores amigas desde el colegio, o sea, de toda la vida, que me conoce toda la vida. Entonces, ella me quería para Renier, para vos. Y decía, no, que no, me gusta Mariela. Es que Renier no sé qué, cuando ya vio que yo ya la pegué con Alejandro, no, Alejandro está bien. Dice, pero sí. Mi chiquito dice no, mi chiquito no lo cambia, dice. De hecho, estuve platicando con Alejandro y se lo dije, ahora es una de las personas, de las chicas con las que más justo yo me he sentido hablando sido contigo. Tienes una capacidad de entender, de escuchar, de tomarte el tiempo para platicar con las personas y mucho más cuando están pasando por situaciones quizás incómodas, porque tú sabes que tú y yo hemos platicado en varias ocasiones donde me he sentido cabizbajo y tú me has sabido escuchar, tomarte el tiempo de entenderme. Solo yo pienso que contigo eres una gran persona, de verdad. Gracias. Así que para adelante y te deseo lo mejor de todo corazón. Cancela. Ay, el cancela. Yo no le hago tan feo, amigo. Yo no le hago tan feo, no. ¿Qué sortuda tú eres? Conocerme a mí, compartir conmigo tantas horas.